Bueno, muy buenas corraleros, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar todas las claves, todas las técnicas absolutamente todo lo que tenéis que tener en cuenta si queréis que vuestros patos incuben los huevos y salgan pollitos ahora al menos aquí en España ya empieza la época de cría de patos y en general de aves de corral por lo tanto creo que es un vídeo súper interesante muy atentos porque voy a dar unas estrategias que a mí personalmente me han permitido criar bastantes eh, criadas de pato y la verdad que es una maravilla tener tus propios patos que te incuben los huevos y que los críen de forma natural. Sin más, comencemos con el vídeo. Antes de comenzar, suscríbete y da la campanita ya que se vienen vídeos super chulos al canal, súper interesantes. Y si ya estás suscrito, comencemos con el primer punto. Lo primero de todo es, como suelo mencionar en varios vídeos, que observemos dónde anidan y cómo se comportan los patos en libertad, ¿vale? Si os fijáis, los patos en libertad anidan alrededor de los ríos. Es decir, eh, si por ejemplo el río pasa por aquí y aquí hay unos matorrales, el pato se mete entre los matorrales y ahí hace el nido en el suelo. vale En cambio, si por ejemplo hay un estanque y en medio del estanque pues hay también una vegetación, se esconden por ahí para hacer el huevo. O sea, para hacer el huevo, para poner el nido. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Porque esto nos va a permitir tener una idea un poco más clara de cómo debemos hacerlo nosotros en cautiverio. También es verdad que depende mucho de las instalaciones que tú tengas, ¿vale? Si tienes unas instalaciones más pequeñas, eh, vas a tener que hacerlo diferente que si tienes unas instalaciones de, de una finca, un jardín o unas instalaciones más amplias, ¿vale? Pero en el vídeo vamos a explicar tanto si tienes instalaciones pequeñas como si tienes instalaciones grandes. Mi consejo para que el pato esté seguro incube de la mejor forma es que donde ponga los huevos, si es una caseta, mucho mejor, allí eh, le pongamos eh, una caseta por cada pato que tenemos, aproximadamente. Y que, eh, si es posible, esto ya sería lo mejor que podemos hacer, es que eh, tengamos la opción de cuando un pato se ponga a incubar, cerrarle un espacio para que no pueda salir de ahí. Un espacio lo más grande posible. ¿Por qué? Porque si en una caseta ponen tres patos diferentes, cuando uno se ponga a incubar, los otros dos van a querer seguir poniendo huevos allí. Y van a echar a la pata que está incubando para poner huevos. Aquí es cuando la pata sale, se enfrían los huevos y no se, no se procede bien en la incubación eh, de los pollitos y luego se mueren los huevos y no tenemos éxito. Entonces, la estrategia es... Una caseta, si es posible, por cada pato, o si no, no puedes, no pasa nada. Las máximas casetas posibles, dependiendo de los patos que tengas. Y cuando un pato se ponga a incubar en una caseta, que tengas la opción de cerrarle un trozo donde tenga comida y agua, obviamente. ¿vale? Entonces Esto lo que permite es que el pato esté tranquilo, esté en una zona donde no puede venir ningún pato a molestarle, ni un pato macho, ni un pato hembra, ni nadie. Y ahí va a incubar perfectamente los huevos. Y si tienes un macho que están fecundados esos huevos, obviamente es necesario también porque si no no te vas a ir nada, ¿vale? Pero si tenemos todas estas, eh, todos estos requisitos, perfecto. Más estrategias. Otra estrategia muy potente es que les pongamos paja, abundante paja, ¿vale? Porque los patos son animales muy sucios, lo habréis comprobado. No es que sean sucios, sino que sus excrementos son muy líquidos. Porque están constantemente hidratándose, constantemente bebiendo agua. Entonces, al contrario que las gallinas, que las gallinas pueden hacer excrementos más sólidos, los patos son excrementos bastante líquidos. Entonces, esto lo que hace es que si el pato va a poner huevos y va a dormir en la caseta, se cague por allí y la lie parda, ¿vale? Entonces, consejo: pon mucha paja y mantén el sitio muy higiénico, porque si no, los huevos se te van a llenar de mierda. Y no va a ser eh, lo mejor posible para la, la incubación porque no se van a poder girar bien y tal. Si os fijáis en libertad, los huevos están perfectamente limpios, ¿vale? Porque los patos donde hacen el nido para incubar ya no van ahí a cagarse. Pero un cautiverio es muy diferente porque tienen el espacio que tienen, ¿vale? Otro consejo también muy potente es que marquemos los huevos que queremos incubar. Si no tienes la opción de sacar pa, a los patos, lo que te he dicho de separarlo y tal, marca los huevos que quieres incubar. ¿Por qué? Porque cuando veas que hay huevos que no estén marcados, los sacas de allí para que no se acumulen y no eh, se lie parda de, de huevos y luego no salga ninguno porque no los incube bien, ¿vale? Otra cosa también a tener en cuenta es que los patos tienen un proceso de incubación diferente al de las gallinas. La gallina es aproximadamente, bueno, aproximadamente no, suelen entre 20 y 21 días, desde que hasta que nacen los pollitos, desde que se pone a incubar hasta que nacen los pollos. Los patos tienen un proceso de 25 y más de 25. Según la especie, son 25 días, o e incluso hay especies que te tardan en incubar más de 30 días. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos criar patos, para que no nos entre la prisa, porque no tienen el mismo ciclo de incubación que la gallina, ¿vale? Super clave. También otra pregunta que te puedo estar haciendo es, por cada pato, ¿cuántas patas tengo que tener para que los huevos salgan fecundados? Es decir, para que el, el nivel de, de fecundación de los huevos sea alto. Pues bien, mi consejo personal, lo que yo he visto bajo mi experiencia, es que un pato, cada 4 o 5 patas, perfecto. Salen la mayoría eh, pisados, ¿vale? Por así decirlo. Más cosas, si tenemos una finca muy grande, entonces eh, si lo quieres hacer así, tenemos que utilizar otra estrategia, que es básicamente dejar los patos que hagan la suya. Es decir, tienes una finca grande y quieres tenerlos por ahí sueltos, simplemente tienes que tener los patos, comida, agua, en ciertos puntos y ya está. Porque el pato ya va a saber por instinto dónde hacer el nido, dónde ponerse y dónde poner los huevos según de la raza que sea, porque hay razas más salvajes y razas menos salvajes, ¿vale? Por lo general lo vas a ver hacer, y ahí ya no vas a tener que intervenir. ¿Qué puntos en contra tiene esto? Que pueden haber depredadores que acaben con los patos, tanto con la madre como con cuando críe las crías y todo. Pero si tú lo tienes bien cerrado para que no entren los depredadores, es una muy buena opción porque es lo más natural que hay, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Sobre todo si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita ya que se vean vídeos súper potentes. Y muy importante, clic a este vídeo aquí porque nos estaremos viendo por este vídeo de aquí. Hasta ahora.